Phnom Penh, 22 diciembre. Reuters diagonal EP. La fiscalía ha imputado a un falso médico, Yen Krin, por ser el responsable del contagio del virus del SIDA al menos a 106 personas en la provincia de Battambang, una zona rural del noroeste de Camboya. Le hemos imputado por contagiar el virus del VIH a otras personas, por asesinato brutal y por prestar servicios médicos sin la autorización necesaria, ha explicado el fiscal jefe del Tribunal Provincial de Battambang, Nuan San, en declaraciones telefónicas a Reuters. Yen Krin ha reconocido haber reutilizado las jeringuillas, ha explicado el número 2 de la policía de la provincia, Chet Bani, quien ha explicado que el hombre era muy respetado y conocido por prestar servicios médicos a los pobres a precios bajos. Utilizaba las mismas jeringuillas una y otra vez, ha explicado Chet Bani en declaraciones a Reuters. Incluso les fiaba el coste de sus servicios a los aldeanos, y hasta se decía que tenía poderes curativos, ha indicado. La alarma saltó el 9 de diciembre, cuando un anciano de 74 años dio positivo y convenció a otros usuarios del falso médico para que se hicieran también la prueba. Entre los infectados había desde niños de 2 años a ancianos de 80, lo que hizo sospechar a las autoridades sobre la vía de contagio.